Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Welcome. Everybody, please, with your cameras on and buenas, buenas. Let's take attendance real quick. Adriana Maria Santos Ardón. Present. Thank you. Aileen Odalis Martínez Monterrosa. Aileen? Not present. Ana Lidia Hernández Pérez. Ana Lidia. Not present. Ana Silvia Rodríguez. Present. Thank you. Ana Victoria Ramírez de Reyes. Not present. Andrea Esmeralda Arevalo Campos. Present. Thank you. Axa Eunice Martínez Parada. Axa. Not present. Brenda Michelle Mejía Serrano. Not present. Carlos José Blancos de León. Not present. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present. Thank you. Cecilia Beatriz Ramírez Flores. Present. Thanks. Cristian Vladimir Ramos Otero. Not present. Dalia Lilibet Sánchez. Not present. Tania Angélica Merlos Valle. Present. Thank you. Diana Patricia Escobar Melgar. Present. Thank you. Dora Alicia Rauda. Not present. Dustin Altier Guerra Melgar. Dustin. Lo veo, pero no lo escucho. Se la voy a tomar como válida, pero hay que verlo del micrófono. Ernesto José Medrano Zamora. Not present. Stephanie Emilet Ayala Acosta. Not present. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Thank you. Fernando David Copland Marenco. Present. Thank you. Gabriela Saraí Ortiz Ramírez. Not present. Giovanni Edgardo Ramírez Hernández. Not present. Hazel Francela Cruz Gil. Present. Thank you. Inge Domitila Hernández Aguilar. Inge. Not present. Jennifer Rachel Mendoza Acevedo. Not present. Jenny Yvette Alberto Martínez. Present. Thank you. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. Thank you, sir. Jimmy Ernesto Navarrete Rosales. Present. Thank you. And José Byron Chavarría Sánchez. Present. Thank you very much. Okay, guys. Alguien que se acabe de... teacher. De... sí, yo me acabo de conectar. Okay, good. Give me a second then. Yo me acabo de incorporar también, teacher. No, permítame. Give me a second. So I got Inge Domitila Hernández Aguilar. Sí, present. Present, thank you. I also have Dora Alicia Rauda, ¿no? Present. Thank you very much. ¿Y quién fue el último? Who was the next? Yo, teacher. Okay. Carlos José Blanco de León. Present. Okay, thank you very much. Alright guys, so let's go ahead and start with today's class. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y que tengan todas las energías para meterle. Alright, so say with me please, lesson objective. Lesson objective. Okay, thank you, Jenny Yvette. Creo que fue lo bueno, man. Lesson objective. Lesson objective. By the end of this class, you will learn how to form yes and no. You will learn how to form yes or no. Yes, no. And where questions with B. And where questions with me.
By the end of this class, you will learn how to form yes and no and where questions would be. Fantastic. Thank you. I need one volunteer to read this, please. Ana Silvia. Go ahead, Ana Silvia. Read. Yeah, please. By the end of this class, you will learn how to form yes, no, and where questions with B. Very good, thank you. So, al finalizar esta clase, van a poder hacer preguntas con interrogativas de sí, ¿no? Que ya las vimos, es un poquito de refuerzo. Y preguntas interrogativas con el verbo ser o estar. Okay? So, let's go ahead and watch this video. Oh, y también vamos a hacer vamos a hacer uso. ¿Está bien, Dustin? Sí, sí. ¿Oh, sí? Ok, good. Sí, está bien. Vamos a hacer uso del vocabulario que empezamos a ver la semana pasada. So please mute your microphones and let's watch this video. Hi everyone. In this class you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. All right, so I need everybody, please, to repeat after me. Remember, say it exactly the same way I do. Oh, no, where are my car keys? Oh, no, where are my car keys? Here we go with where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? Are they in your purse? No, they are not. They're gone. No, they are not. They're gone. I bet they are on the table in the restaurant. I bet they are on the table in the restaurant. That's right. We do not say restaurant, restaurant. Restaurant. Excuse me, are these your keys? Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. Yes, they are. Thank you. See, no problem. No problem. And is this your wallet? Is this your wallet? No, it's not. No, it's not. Where is your wallet, yo? Where is your wallet, yo? In my pocket. In my pocket. Ajá. Now let me finish. Aquí déjenme ver el elipsis, que son los tres puntos. Es una pequeña pausa. Okay. So wait for me, please. In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Good. Now also make emphasis on is. Como esa sí es mi billetera. But wait again. Espérame, espérame. In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. One more time. In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. The last one. La última. Y espérame. And you wait for me, please. In my pocket. Wait a minute.
That is my wallet. That is my wallet. Good. I need two volunteers, please, right now, to read this conversation. Two volunteers. Adriana Maria. Adriana Maria, thank you. Jeremias. And Alicia. Okay. So, Adriana Maria, you are Kate. Jeremias, you are Joe. And Dora Alicia, you are the waiter. Okay? So, one more time. Go. Start, Adriana. Oh, no. Where are my car, Kate? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. Dora? And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joy? In my pocket. Wait a minute, that is my wallet. Good job, guys. Fair enough. Excellent job. So I need translation services. I'm gonna do it in English and you do it in Spanish. Oh no, where are my car keys? Exactly. Oh no, donde está mi llave? Relax, Kate. Tranquila, Kate. Cálmate, Kate. Relájate, Kate. Are they in your purse? Están en tu bolsa. Muy bien. En tu bolsa. Bolsa, ¿cómo se dice? La cartera mujer, la grandota. En tu bolsa. Purse. Cartera. Bolso. Ajá, bolso, en tu bolso. Muy bien. ¿A qué nos estamos refiriendo con they? A las llaves. Okay, muy bien. No, they are not. They are gone. No, no están. ¿Se fijan cómo todo esto? No están ahí. No están ahí. Prácticamente no lo traducimos, ¿verdad? No las tengo ahí. No están. Good. I bet they are on the table in the restaurant. Apuesto que se quedaron en la mesa del restaurante. Muy bien, apuesto que están o que se quedaron en la mesa en el restaurante. Muy bien. Excuse me, are these your keys? ¿Son estas sus llaves? Correct. Disculpen, ¿son estas sus llaves? Yes, they are. Thank you. Sí, ellas son. Good. Remember this, guys, que acá no lo traducimos porque no es necesario, aquí tampoco. Tampoco. Sí, gracias. ¿Ok? ¿Por qué lo tenemos que decir? Estructura gramatical. Y ya cuando ustedes sepan hacer esto, ni siquiera digan yes, they are, solo digan yes, thank you. Y ahí van sonando más naturales. Pero para mientras, hay que aprender a decirlo como es. Sí, no problem. Dice, no hay problema. Problema. Say again. Come again, please. Díganlo de nuevo. Come again. Dice, no hay problema. O ya ves. Ves, no hay problema. Exactly. No hay problema. Muy bien. And is this your wallet? ¿Y es esta tu cartera? ¿Es esta tu cartera? Correcto. ¿Y es esta tu cartera? No, it's not. No lo es. Where's your wallet, Joe? No, no es. Tu cartera, Joe. Correct. ¿Dónde está tu cartera, Joe? In my pocket. En mi bolsillo. Wait a minute. That is my wallet. Espera un minuto. Esa es mi cartera. Muy bien. So, let me ask you something, guys. Can you identify a yes, no question? ¿Pueden identificar las preguntas de sí o no con B? Uh-huh.
No, teacher. En la clase del verb to be. Preguntas de sí o no con el verb to be. Are these your keys? Sí. Sería una. Correct. Are these your keys? ¿Y por qué les decimos preguntas de sí o no? ¿Por qué no contestan? No, sí o no. No, no, they are not. Another one, please. Otra. Are these your keys? Are these your keys? Uh-huh. What else? And is this your wallet? Is this your wallet? Correct. Is your wallet, Joe? That's the Where is your wallet, Joy? Uh-huh. ¿Qué significaba where is your wallet? Y esta es su cartera. ¿Dónde? Muy bien. ¿Y qué significaba where are my car keys? ¿Dónde están? Okay, good. Now you tell me this, guys. Antes de que venga el video, ustedes ya van a ir con la estructura. What is the structure of a yes, no question? ¿Cuál es la estructura de una pregunta sí o no? Verb to be. To be. To be. Subject. Subject. Complement. Complement. And complement, right? Okay, one more time. What is this? Verb to be. To be. Subject. 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 Subject and complement. Question mark. And question mark, yes, very important. And this one? To be. Subject, this, and your wallet, complement. Okay, so now that we know this, ahora que sabemos esto, let's analyze this question. What is the only difference, guys? What is this? This is the question. It's a WH question, that's right. But what is this? Are? To be. My car keys? Complement. Mm-hmm. Subject. My subject. Uh-huh. Good. Nos vamos a acostumbrar, señores, que a veces el sujeto no simplemente es Pedro o la llave, sino que un sujeto puede ser más largo, como por ejemplo... My car keys. Tiene tres palabras. Las llaves de mi auto. Aunque se oiga largo, ese es nuestro sujeto. Porque ¿de quién estamos hablando? De las llaves de mi auto, ¿no? De las llaves de mi auto. Uh-huh. Entonces, poco a poco le van a poner más atención a eso. Pero sí. So, to be. Subject. ¿Tiene complemento? No. No, vea. Pero no es necesario. So, ¿cuál es la única diferencia entre esta estructura y esta? El WH question al principio. Right? De hecho, es una WH word acá. So let's try to make sense of the chart that you see on the screen. Make sense of the chart that you see on the screen. Pocket. Okay. Now, what is the only difference, guys, between this one? Where is your wallet? What is the structure for this one? WH question. WH. There to be. To be. There to be. Subject. Subject. Good. So, prácticamente tenemos lo mismo, guys. Si ustedes pueden hacer las afirmativas, pueden hacer las negativas, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia? El don't. El not, ajá, el not. Si podemos hacer las afirmativas, podemos hacer las preguntas de sí o no, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál era la única diferencia? El not. Entre las afirmativas la y la pregunta. Se cambia. ¿A qué le dan vuelta? To be. Ajá, al sujeto y al to be, ¿verdad? Entonces nuestra base son las afirmativas. Si podemos hacer esa, hacemos negativa. Si podemos hacer afirmativas, hacemos preguntas. Y si podemos hacer preguntas de sí o no, podemos hacer preguntas con WH. ¿Por qué? ¿Cuál es la única diferencia? A la pregunta sí o no, ¿qué se le agrega para hacer la WH? WH word. Una palabra con WH, ¿verdad? WH word. To begin.
at the beginning, correct. So, vean mi lógica, señores, porque esto les va a acompañar en todas las estructuras gramaticales. ¿Ok? Nuevamente, si hacemos la afirmativa, podemos hacer la negativa. ¿Cuál es la diferencia? Change entre afirmativa y negativa. Not. El not, that's it. No. De afirmativa, ¿cómo le pasamos a pregunta? Change the subject change the subject and to be. Muy bien. Y ahora que ya tenemos esa sí o no, ¿por qué? ¿Cómo contestamos? Con sí o no. Así se llaman. Yes, no questions. Ahora que ya sabemos hacer estas, ¿cuál es la única diferencia para hacer las WH? Where? The beginning. WH word. WH word. El WH word. Muy bien. So, little by little, guys, quiero que le vayan poniendo atención a estas estructuras, ¿ok? Let's continue with the video. Vamos a continuar con el video. Y pongan atención a lo que el Mr. Science va a explicar. Es prácticamente lo que ya les acabo de poner. Go for it. Everybody, please mute your mics. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. To be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example, is this your wallet? We have the verb to be. In this case, happens to be is. And then we're going to use this. The yes. complement in this case is your wallet. And then, of course, we put a question mark. The other example that you see on the screen, are these your keys? We have a verb to be, these, your keys, and of course we put a question mark at the end. Let me give a couple of more examples. Is this your cell phone? Question mark at the end. Are these your things? In order to answer this type of questions, you're typically going to answer with yes, it is, no, it's not. If it's plural, for example, yes, they are, no, they're not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow. Okay, so here's where I come in. Remember the structure? Subject, verb, complement. Teacher, pero ahí le puso these y le puso these en vez del sujeto. ¿Por qué creen ustedes? Porque también se puede referir a una función cosa. De sujeto. Exacto, porque se está refiriendo a una cosa, ¿verdad? This is esto, ¿no? Singular or plural? Singular. Singular. Singular, right? And these, plural. Plural. So plural. Pretty much plural. This is going to be, you know, quotation marks. Easy. Porque antes, ¿cómo decíamos? Esta es una billetera. ¿Cuál? Pero ¿cómo decíamos? Esta es una billetera. This is my wallet. This is a wallet. ¿Y cómo se pregunta? ¿Es esta una billetera? Is this a wallet? Ah, o sea que le damos vuelta, ¿no? Porque estamos viendo algo. So, vamos a tapar la marca para que no digan que es anuncio. Ya me lo tomé, pero igual. ¿Cómo preguntar, cómo dijésemos, esta es una botella? Is this, this a bottle? Estamos diciendo, esta es una botella. It's a bottle. It's a bottle.
This is a bottle. Y si queremos preguntar, ¿es esta una botella? Is this a bottle? Very good. ¿Son estos tus zapatos? Are these your shoes? Fácil, ¿verdad? Como pegarle un bolo cuando está fondeado. Okay, and remember, the question is, are these your shoes? ¿Cómo me dicen que sí? Yes, they are. ¿Cómo me dicen que no? No, they are not. Muy bien. Is this your wallet? ¿Cómo me dicen que sí? Yes, it is. ¿Cómo me dicen que no? No, it's not. Any questions, guys? ¿Alguna pregunta con esto? No, teacher. Okay, so this is what we're going to do. We're going to practice. Okay, vamos a practicar con esta estructura. Vamos a seguir viendo el video luego. Okay. Okay, we're going to continue with the video later. Vamos a continuar con el video luego. Para mientras, we're going to have approximately 5 to 7 minutes, de 5 a 7 minutos, para que ustedes empiecen a ocupar cosas. Las mismas cosas que ocuparon el viernes, en vez de decir, this is, ahora le van a preguntar, is this your wallet? Y todos van a contestar que sí y luego que no. Are these your keys? Primero que sí, luego que no. Okay. Okay. Any questions on the activity? ¿Alguna pregunta en la actividad? No question. All right. So let's go ahead and practice 5 to 7 minutes, guys. Pero atacándolo con todo. Just a second. We're gonna have 8 groups. Okay. Go for it. Accept the invite, please. I'll see you in a couple of minutes. 127. Stephanie, ¿le llegó la invitación? Hello, Rachel. Okay, te tocó conmigo porque todavía Stephanie no ha aceptado. Démosle. What do you have? You're on mute. Hola. Ajá. Estaba teniendo problemas con la conexión. Casi no le escuché lo que estaba diciendo porque se oía como cortado. Ah, okay. Vamos a hacer preguntas con is this en singular y are these en plural. Entonces te voy a preguntar que si, por ejemplo, este es tu teléfono. Is this your cell phone? Like this. Is this your cell phone? ¿Cómo me dices que sí? Jenny? Can you hear me? ¿Me escuchas? Hola, hola. Jenny? ¿Me escuchas? Hola, profe. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, so, nuevamente te comento, estamos preguntando que si esto es tuyo, pero mencionamos el nombre. ¿Sí? Ok. Yo te pregunto, está en el chat también, it's in the chat. Is this your cell phone? ¿Cómo me dices que sí? Is this your cell phone? Ahí está en el chat. Yeah. Que él lo estaba preparando, que lo había despachado, que lo tuviera chance, que ahí tuviera
Pues sí. Yes. Okay, muy bien. So, ¿cómo me contestas que sí? Yes. Yes, it is. Muy bien. ¿Cómo me contestas que no? No, it is. No, it isn't. No, it isn't. Y así podemos ir con un montón de cosas singulares. Is this your pen? Yes, it is. Ajá, and in the negative? No, it is. No, it isn't. Como una pequeña S, it isn't. It isn't. Okay. Is this your pillow? Yes, it is. Ajá. And negative? No, it isn't. Muy bien. Ahora tú pregúntame con eso. Is this? Y cualquier objeto que te encuentres en singular. Uno. A ver. Is this your pencil? Pen. A pen. Ajá. Pencil es el de que se saca a punto. Yes, it is. And in negative, no, it isn't. No, it isn't. Correct. It is your cell phone? Yes, it is. ¿Y en negativo? No, it isn't. Muy bien, ahí vamos. Entonces, si te fijas, después puedes cambiarlo por your, perdón, por his, de él, her, de ella, her cell phone, his cell phone, etc. Now, are these your keys? Bueno, shoes, pongo. Are these your shoes? Jenny, are these your shoes? Yes. Yes? Yes, it is. Ah, pero aquí como son varios, vamos a contestar con yes, they are. Yes, they are. Ajá. And in negative? No, they are. No, they aren't. Muy bien. Que es la con... O no, they are not. Es lo mismo. No, they are not. They are not. Hey, it's what I had close. Are these your socks? Están limpias. I promise. Uh-huh. Are these your socks? Okay, se estuvo cortando yes, mucho. They are. Yes, they are. Muy bien. And in the negative? No, they're not. No, they are not. Muy bien. Ahora tú pregúntame. Now you ask for plural. A ver, anything plural, cualquier cosa plural. A ver, ¿cómo se dicen plumones, profesor? Markers. Ah, markers. Markers, con K. Markers. Si tú dices market, con T, ya es mercado. Ajá. Uh-huh. Markers. So, how would you ask? ¿Cómo me preguntaría? ¿Son estos tus marcadores? ¿Son estos tus marcadores?
They is they your market? Markets? Casi. Is va para singular. Y para plural ocupamos it's are. Ajá. Entonces sería are these your markets? Muy bien. One more time. Una vez más. Are these your markets? Good. Affirmative. Yes. They are. And in the negative? No, they're not. Muy bien. Entonces, Jennifer, aquí lo que tienes que ir haciendo, si te fijas, las respuestas no cambian. No. Lo único que está cambiando es el objeto que tú estás ocupando. Ajá. ¿Okay? Entonces, ahí siempre he tratado de tener la base, que es el patrón. Un patrón es algo que se va repitiendo siempre. Y así tú te lo vas a memorizar. ¿Ok? Así que, sí. Excelente trabajo y gracias por hacer el esfuerzo aún teniendo dificultades con la conexión. Let's go back to the main room. Alright, guys. Thank you very much. I need two volunteers, please. Two volunteers. Adriana Maria. Okay, Adriana Maria, and the other volunteer. Yeah, is this sharpener? Okay, muy bien. Is this your? Yeah, is this your sharpener? Correct. What is the affirmative answer, guys? Yes, it is. Yes, it is. Very good. And the negative? No, it isn't. Or no, it's not. Good job. One more volunteer. Good job, Adriana. One more volunteer for a question in plural. Ana Silvia. Go ahead, Ana Silvia. Are these your reading glasses? Good question. And the answer is? In Gaylar, no, it's not. Aha, no, it's not or no, they, porque son no. No, they aren't. Very good. Sorry. No, they aren't or no, they are not. Good job. No, they are not. Say yes. Sí, son míos. Sí. ¿Cómo decimos que sea eso? How do we say yes? Pero abreviado podría ser no, they are not. Yeah, podría ser no, they aren't. No, they are not. Cualquiera no, lo they dos. Are not. Mm-hmm. No, they are not. Mm-hmm. No, they are not. Correct. So, how do we say yes? Ask the question again, please, Ana Silvia. Haga la pregunta de nuevo, please. Are these your reading glasses? Ajá. Uh-huh. No, they are not. ¿Y cómo decimos que sí? Yes, they are. Yes, it good is. Job, Fer. Good job, Fatima. Good yes, job, everybody. They yes, they are. Yes, they are. Good. Now, si ustedes se fijaron, lo único que cambia, la respuesta siempre es la misma, ¿no? Yes, they are. No, they aren't. Yes, it is. No, it isn't. La respuesta no cambia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para memorizarse esto? En el is this... Ahorita le estamos poniendo your cell phone, pero mm-hmm. podría ser my cell phone. Mira, y este es mi teléfono, como tenemos el mismo. ¿Está quebrado la pantalla? Sí, ah, pues sí. Right? Entonces, is this my cell phone? Is this his cell phone? De él. Ya podemos empezar a meter más, pero primero aprendamos muy bien con your y después vamos cambiando. Incluso le podemos poner a. Is this a smartphone? Ah, en vez de your. Ah, ¿es este un teléfono? Smartphone? ¿Un teléfono inteligente? ¿Entienden? Una vez dominen el your, empiecen a explorar con los demás, que de paso lo vamos a repetir. All right. Any questions, guys? No questions. Okay, no question. Good.
So let's continue with WH, porque aquí vamos a preguntar dónde. Okay? So let's work with this. Mute your mics and let's pay attention. Gabi. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb plus subject plus complement. Okay. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. Weren't. Use WH words in information. For example, who, what, when, where, why, are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If you look at the example on the chart, right, we can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement, wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making yes or no questions and WH questions. You should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. Okay, guys, so we already saw here that we can say, where is, donde está. Más adelante vamos a ver who, why, y todo eso. But in the meantime, we're gonna do it like this. How do you say, donde está tu billetera? Where is your wallet? Where are your wallet? Are or is? Pregunta. Where is your wallet? How many wallets? ¿Cuántas? ¿Dónde está tu teléfono? Where is your cell phone? That's right. ¿Dónde está tu moto? Where is your motorcycle? Your motorcycle, okay. Or your bike también. ¿Dónde está tu laptop? Where is your laptop? Good. ¿Dónde está tu hermano? Where is your brother? Muy bien. Ven el patrón, ¿no? Where is y dónde está, porque es singular. Ahora, la respuesta la vamos a ver más adelante. It's, vamos a contestar con it is, siempre. ¿Por qué? Porque estamos preguntando de uno. En la pregunta está is, en la respuesta está is. Ya lo vamos a ver. Now, ¿dónde están tus billeteras? Tiene tanto pisto que necesita dos. Where are your wallets? Nuevamente, el del trabajo y el personal. ¿Dónde están tus teléfonos? Where are your cell phones? Ajá. Ya no ocupamos is, ocupamos are. Y le ponemos la S al final de plural, ¿no? Ok. Bueno. Está bien parado económicamente. ¿Dónde están tus motos? Where are your motorcycles? ¿Dónde están tus laptops? Where are your laptops?
Where are your laptops? Great. ¿Dónde están tus hermanos? Where are your brothers? Good. Y la respuesta sería, ¿cómo? They are. They are. They are. Their house. Mm-hmm. Y lo que they se are my the house. Good. Very, very good. Eso vayanlo copiando, guys, que les va a servir mucho. Les va a servir bastante. Si se fijan, prácticamente el contenido se empieza a repetir una y otra vez. Mm-hmm. Okay? Eso es lo que ustedes tienen que buscarle. So, read after me, please, real quick. In this class... In this class. Lo voy a contraer, ok? You'll learn. How to use prepositions. How to use prepositions. Aquí le falta el to. In order to describe the location of different objects. In order to describe the location of different objects. Okay. So we're going to go with prepositions right now. This one is a quick one. Let's watch this video real quick and then we start. Just a second, make sure you have sound. Hi everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. Next one. Where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. These are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Okay, so I have a question right here. But I wanted to have a clear view. Okay, here it is. So please repeat after me, and I want you to do the same I do. Quiero que hagan lo mismo que yo haga. Okay? So do it like this. Take your finger in. In. Now try to remember this in, because your finger is inside. All right. Then we go with on. On. Just on. Then we got in front of. In front of. Then we go with behind. Behind. Next to. And then we have under. Under. So again, in. In. On. On. In front of. From. Behind. Behind. Next to. Next to. Under.
Under. Good. Under. So, these are the prepositions, guys. Y va así. Sujeto, verbo, complemento. Ya lo sabemos, ¿no? So, how do we say... Okay, muchas gracias, Ana Lidia. Thank you very much. Okay, Brenda. Pero ahí está, ¿qué es lo bueno? Oh, está. Yo creo que por allá. Brenda. Okay, ahorita. Ah, ahí está, ya lo vi. Okay, thank you, Brenda. So, I have a question, guys. Where is your wallet? Where is your wallet? ¿Cómo pusieron? My wallet is in my pocket. Ajá. My wallet is the subject, right? My wallet is. And then the preposition. En adentro de mi bolsa, de mi bolsillo. In my pocket. How do you say mi billetera está enfrente del televisor? My wallet is in front of the TV. Mi billetera está detrás de la laptop. My wallet is behind the laptop. Good. Mi billetera está en la mesa. My wallet is on the table. Good. Mi billetera está a la par de... A la par del estéreo. My wallet is next to the stereo. That's right. Mi billetera está debajo del periódico. My wallet is under the newspaper. Good. So, ¿cuál creen que es la estructura? ¿Qué tenemos aquí, guys? Subject. Preposition. To be, el is, y luego va the preposition. La preposición es parte del complemento, pero ustedes ya saben que justo después del to be van a ocupar la preposición. Ok, so estas cositas siempre vayanlas copiando y traten de encontrarle siempre el patrón. Now let's go with plural, because this is singular. My keys. Vamos a ocupar el mismo que ocupó él, pero ahora ya no les voy a decir yo. This one. My keys are in the box. Good. My keys are in the box. What about this one? My keys are in front of the box. Wait, look at me. Next to the box. My keys are next to the box. What about this one? My keys are in front of the box. Great. What about this one? My keys are behind the box. The keys are behind the box. Good. My keys are under the box. Okay, my keys are next to the box. And the last one. My keys are on the box. Good. Okay, so
Any questions, guys? ¿Alguna pregunta con esto? No. Behind es atrás, ¿verdad? Yes, detrás. So, one more time. Let's go ahead and analyze it. What is this? My keys? My keys. My subject. Keys. Subject. Subject. Uh-huh. Are. Are to be. To be. In the box. Position. Wait. But everything in the box? Yes. Complement. Uh-huh. But then we have preposition. 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 Si ustedes se fijan, tenemos mis llaves están en la caja. Este también es su punto de referencia. Ok. My keys are. Y así les aconsejo que hagan ustedes los ejercicios. Literalmente, si ustedes tienen un bolsón enfrente de ustedes, agárrenlo y metan sus llaves en el bolsón y después hagan la escritura. Puede sonar tonto, pero les prometo que va a tener un mayor impacto y se van a acordar más. Saquen las llaves y después les ponen a la par. Oh, my keys are next to. ¿Por qué no les cambio keys? Para que ustedes puedan seguir reforzando esto. Ya después ustedes puedan entrar a su cuarto. Vale, quiero ocupar in. ¿Qué puedo ocupar con in? Ah, mi ropa está en el closet. ¿Qué puedo ocupar con next to? Ok. Ah, mi ropa chuca está a la par del cesto. No está ahí, está a la par. Ok. ¿Qué más? Enfrente de. Ah, la tele está enfrente de mi cama. Y una vez ya manejen esto, pueden empezar a cambiarlo. Pero siempre traten de quedarse en la estructura. Ya cuando ustedes sean más pro en esto, van a poder empezar a inventar lo que quieran y comunicarse con lo que quieran. Do you have any questions, guys? ¿Tienen alguna pregunta? No have questions. Ok, very good. Mañana, señores, vamos a estar viendo... Mañana vamos a estar viendo... Siempre un par de preguntas. Viene el 3.1 ya. Are you from Seoul? Vamos a ver negative statements. And yes, no questions with B. So prácticamente vamos a ir desde el 3.1 hasta el 3.6. Para que más o menos lo puedan ver y traerlo ya antes de la clase. ¿Okay? Me gustaría que tuvieran preguntas y que todos los días después de terminar practicaran lo más que se pueda. All right? So, give me just a second. Let me take the screenshot. Porfa, todos con la cámara encendida. Vamos a tomar los screenshots. Asegurando que todos teacher, están acá. Teacher, uh-huh. Teacher. Dígalo. So listen to me. Listen yeah. to me. Sure. Okay. Okay. Just antes de tomar asistencia, quiero tomar los screenshots. No le pongo que sonrían porque se va a ver bien hombre. Okay, so this is number one. Number two. Okay. Ya les voy a tomar asistencia, señores. Solo let me wrap it up. Mm-hmm. Brenda, nombre completo, acuérdese. Por favor. Okay. Mm-hmm. Okay. We are done. Estamos listos. And the last attendance of the class. Listos. Ana María Santos Ardón. Present. Aileen Odalis Martínez Monterrosa. Not present. Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Oh, thank you. Gracias por lograrlo. Ana Silvia Rodríguez. Present. Thank you. Ana Victoria Ramírez de Reyes. Not present. Andrea Esmeralda Arevalo Campos. Present. Thanks. Axel Eunice Martínez Parada. Not present. Brenda Michelle Mejía Serrano. Present. Thank you. También lo logró. Carlos José Blanco de León. Present. Thanks. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present. Thank you. Cecilia Beatriz Ramírez Flores. Present. Thanks. Cristian Vladimir Ramos Otero. Not present. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Thank you. También lo logró. Dania Angélica Merlos Valle. Present. Thanks. Diana Patricia Escobar Melgar. Present. Thank you. Dora Alicia Rauda.
Present. Thanks. Dustin Abdier Guerra Melgar. Present. Thank you. Ernesto José Medrano Zamora. Sí. Teacher. Present. Teacher. Ajá. Teacher. Dígalo. Disculpe ahí, por cuestiones laborales me voy a retirar. Ok, permítame entonces. José Byron Chavarría Sánchez, ¿verdad? Exacto. Sí. Ok, present. Dígame present. Dice. Yes. Present. Okay. Thank you, sir. Present. All right. Gracias. Ernesto José Medrano Zamora. Está... No, present. Estefanía y Yamilet Ayala. No está presente por motivos de internet, pero sí estuvo en la clase. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Fernando David Coplo Marenco. Present. Thank you. Gabriela Saraí Ortiz Ramírez. No, present. Giovanni Edgardo Ramírez Hernández. No, present. Hazel Franchella Cruz Hill. Present. Thanks. Inge Domitila Hernández Aguilar. Present. Thank you. Jennifer Rachel Mendoza Acevedo. Ok, también la veo. No la escucho, pero sí la veo. Y estuvo trabajando conmigo. Jenny Ibed Alberto Martínez. Present. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. Jimmy Ernesto Navarrete Rosales. Jimmy Ernesto. Not present. Estuvo, pero no está. Guys, thank you very much. Make sure you practice as much as you can and get out of here. I'll see you tomorrow. Have a good one. Take care. Bye. 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 Thank you. Good job.